Bueno, nos vamos a dar un gusto esta noche, vamos a tener un lujo, vamos a hablar con uno de los músicos importantes de la historia del jazz argentino, que sigue deleitándonos en los escenarios, y para rendirle un pequeño homenaje al maestro Gato Barbieri, que se nos fue hace algunos días, Néstor Astarita, buenas noches, ¿cómo anda? ¿Qué dice, Luciano? ¿Cómo anda? Pero bien, acá andamos en la radio de la universidad. Muy bien. Lugar donde usted tocó muy cerquita de esta radio. Ah, ¿sí? Hace unos cuantos años en el Paraninfo, si no me equivoco. Ah, sí, toqué con Babi López Fus. Uh-huh. En una de las oportunidades, en otra oportunidad, toqué con el Buenos Aires Jazz Fusión, que tocaba Rubén Barbieri, uh-huh, el amigo, el hermano del Gato. Sí, claro. Rubén Barbieri, Adalberto Sebasco en bajo y teclados, que ahora está radicado en España, y hemos hecho ahí un recital muy lindo, muy 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 buena gente, muy buena onda. ¿Allá por la década del 60 era eso? Sí, 60 en adelante, porque toqué varias veces. Uh-huh. Y una vez llegué a tocar en un escenario al aire libre, uh-huh, en un parque, sí, que realmente no sé exactamente el lugar, pero bueno, he tocado bastante por allá. Qué bueno. Ya lo tenemos, esperemos que lo tengamos pronto tocando de vuelta por la ciudad. Bueno, Dios quiera, todo. Usted me dijo que tiene ganas, ya vamos a ver. ¿Sí? Maestro, cuéntenos un poquito sobre cómo nació la relación musical y de amistad, por supuesto, con el Gato. ¿Cuándo? Bueno, ¿cómo? ¿Cómo se dio aquella historia? Bueno, la relación musical fue muy estrecha a partir de que yo tocaba en un boliche en los años 60, que se llamaba Jamaica. Emblemático. Que quedaba en la calle San Martín, entre Paraguay y Charcas. El elenco del boliche era el quinteto de Astor Piazzolla, el dúo de Sadegani de Lío, el trío de Sergio Mianovich y el trío de Babi López Fus. Y después de las 11 de la noche, más o menos, caían a tocar gratis todas las noches el Gato Barbieri y Fats Fernández. Después de tocar hasta las 4 de la mañana, íbamos con Gato a tomar mate en la casa, y bueno, ahí por primera vez me sacó la cabeza y me hizo escuchar el Cannon Blues. Yo nunca había escuchado, con Bill Evans, con Coltrane, con Cannonball y con todas esas bestias. Y bueno, a partir de eso quedé totalmente marcado. ¿Y a usted como músico qué le generó las primeras veces que lo vio arriba de un escenario, el Gato? ¿Qué tenía? ¿Cómo? ¿A usted como músico qué le generó el Gato las primeras veces que lo vio arriba de un escenario? Bueno, yo la primera vez realmente que lo escuché no fue tocando el tenor, fue tocando el alto en un boliche que se llamaba Le Roi, que tocaba Lalo Schifrin. Y hoy me estaba acordando que vi la imagen de él bajando de un taxi con su mujer Michelle, uh-huh, con la que siempre estaba junto, y entraron a Le Roi, y ahí estaba tocando Lalo Schifrin, y bueno, y había un baterista que era el mejor baterista que había en esa época, que se llamaba Pichi Massey, también estaba el hermano Oscar Massey, y cuando lo vi, cuando lo escuché tocar al Gato, realmente me sacó la cabeza, ¿no? El Gato tenía una fuerza
yo digo que el gato era un sonido. El gato, más que un hombre, era un sonido y desgarrante. Nunca me voy a olvidar una gira que estaba haciendo por Roma con Enrico Rava, que estaba en la habitación con Calvin Hill, que era el bajista que tocaba con McCoy Tyner, y Calvin me puso un disco del gato y me requebré al escuchar el sonido. Esa era la sensación que me pasaba cuando escuchaba al gato tocar el alto y, por supuesto, mucho más el tenor, mucho más ligado a todo lo que era el sonido de Coltrane. Pero el sonido era una cosa muy particular del gato, muy particular. Y también sus ideas y sus formas de expresarse y a veces de no expresarse, porque Gato era un tipo muy depresivo. Gato no tenía amigos. Yo creo que tuve la suerte de ser uno de los pocos compañeros de compartir la vida con Gato, de compartir la música, de compartir las noches de mate, de compartir una grabación tocando precisamente no su música, que bueno, la música del último tango, Europa o todo eso, sino que en el disco que grabamos en New Jersey, que es New York Meeting, grabamos temas que eran los que tocábamos en Jamaica. Claro. En el año 60, que eran Train of Chaser o Blue and Green o My Prince Will Come o So What, no tocábamos los temas que él después comenzó a tocar en Europa y con los cuales se le abrió un campo enorme de trabajo, ¿no? Junto con la tocada con Santana y todo eso. Sí, sí, por supuesto. ¿Nos quiere contar la historia de ese disco? Porque sin lugar a dudas es muy importante, muy importante la reunión que se dio en ese New York Meeting. Y además es la última grabación del gato, ¿no? Es la última y ya te digo. Y usted tuvo mucho que ver en eso, ¿no? En la idea. Bueno, la idea sí se la generé desde mí, desde las ganas, de tocar con Gato. Y fue solamente hablarle por teléfono a la casa y decirle: Gato, tengo ganas de hacer un disco con vos, pero no tocando la música que vos tocas, sino la música que tocábamos en Jamaica. Y me dijo: bueno, venite. Entonces traté por muchísimo tiempo de buscar un apoyo, que por supuesto tenía que ser económico. Claro, sí, por supuesto. Y no lo conseguía, hasta busqué en el Fondo Nacional de las Artes, que me querían cobrar cualquier cosa por darme un crédito. Yo lo que quería era hacerlo y tocar con Gato. Y bueno, hasta que apareció el Quijote conocido por todos como una de las personas que más ha hecho por la música, que es Lito Nebbia. Y
asustó, me dijo, no, pero estás loco, ¿qué te vas a meter ahí en el fondo de las artes? Que yo estoy con juicio desde hace un montón de tiempo y te cobran cualquier guita o no, no, ¿cuánto necesitas? Y dije, mirá, yo calculo, por lo menos van a ser 5 lucas verdes. Me dijo, bueno, ¿cuándo querés ir? Le digo, bueno, hablo con Gatto, hablo con Francetti, que fue el que generó toda la parte, digamos, del estudio que quedaba en New Jersey, que es donde vive Francetti y donde graba también, donde grababa. Y bueno, hablé con Francetti y hablé con Gatto y se dio todo con manteca, tipo El Último Tango en París. No con mal nombrando. Bueno, pero fue todo muy fluido y bueno, y Lito se conectó con una de las personas más increíbles que he conocido, que es Mabel Curi, que es una amiga que yo me hice a través de este proyecto del New York Meeting. Mabel Curi es una amiga que trabaja programando cultura de Cancillería, que fue la que me gestó el pasaje para ir allá a Nueva York. Y bueno, y usted pudo cumplir ese sueño que era grabar con el Gatto lo que habían tocado allá en los 60. Yo cumplí, se cumplió el sueño así tan impresionante de que Lito me pagó la estadía y me pagó la comida y pagó la grabación, el sí, estudio. Hizo la gran labor de tan necesaria que es la del productor. Para generar las condiciones para que los músicos puedan, sí, puedan, sí, gestar esta obra, ¿no? Sí, lo que pasa que, bueno, que una cosa es producir un disco de jazz y otra cosa es producir un disco de cuarteto. Uh-huh. Ni hablar. Estamos hablando de música. Y Lito es un músico, por eso él puede generar una cosa así. Sin duda. Porque solamente piensa la música. Y un detalle muy significativo, un detalle impresionante que marcó Néstor, marcó toda la grabación. Y bueno, que fue el hecho de marcar 4, largar sin anestesia. Prepárense y tocar, y yo salí tocando milonga. No jazz, no chacadum, 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 sino tocando ritmo de milonga y mezclándolo con jazz y eso, pero todos se prendieron, pero como pulpos. Con el Francetti, le gusta mucho tocar esa onda. Gatto, por ejemplo, también, viste, como milonga triste. Y bueno, tocamos una onda muy particular que salió ahí, que yo ya venía tocando acá en Buenos Aires estos temas, porque yo les mandé el programa, que eran los temas que a mí me gustaba tocar, que era Equinox, Prepárense, Equinox es de Coltrane. Sí, claro.
prepárense de Astor, Strange Chester, de Monk, Ruin Green, de Miles, que lo tocamos en trío, después My Prince y después So What, ese tema de Miles tan representativo. Y bueno, fue una zapada tipo Jamaica. Qué lindo. No hablamos nada. Era la música la que era la protagonista. La música hablaba. Y bueno, fue todo tan auténtico, así, tan manteca, como te digo, ¿no? ese es un tema que es de Dizzy, que lo voy a tocar en el grupo, porque, es decir, esto ya ha tomado una forma en horas, en días, en momentos. Yo le voy a hacer un homenaje al gato, y haciendo un video que filmé allá en New Jersey, en el estudio de grabación, un video muy casero, que lo voy a mezclar con otras cosas. Y voy a hacer un video y voy a armar un grupo que se llama Néstor Astarita Latin Jazz Quartet, y el espectáculo creo que va a estar dentro del nombre del gato, ¿no? De querido gato o gato querido, o hacerle un homenaje. Está buenísimo. Hacerle un homenaje. Y ya voy a alargar el 11, el 18 y el 25 de mayo en un boliche que yo toco habitualmente acá en Buenos Aires, que es Notorious. Claro, sí. Yo toco con el tributo Astor Piazzolla, Matt Davis, que justamente tengo que tocar el 27. El miércoles 27 toco con el tributo Astor Piazzolla, Matt Davis, y que también estuve tocando con otro homenaje a Julio Cortázar, que se llamaba Retrato Julio Cortázar más Charlie Parker igual El Perseguidor. Y ahí estuvo con uno de los nuestros. Ahí estuve con la bestia, con la bestia con Cubierta. Con Carlitos Michelini estuvo tocando. ¿Sabés quién es Cubierta? Y supongo que Carlitos. ¿Sabés quién es Cubierta? Cubierta es Michelini. Yo lo llamo Cubierta. No es un músico, es una bestia. Lo que toca no puede ser. Es decir, cuando tocamos el tributo a Cortázar, que tocamos los temas de Parker. Sí, bueno, claro. Lo que toca no puede ser. Bueno, tocamos mucho acá en Buenos Aires y espero que alguna vez a la gente del festival se le caiga el dedal y puedan marcar un número de teléfono de Buenos Aires y nos inviten, porque me gustaría mucho tocar en el festival de ustedes, pero todo depende. Pero bueno, con Carlitos es tocar también sin anestesia, así como con gato, y lo del gato, por supuesto, es muy profundo y siempre va a estar. Siempre va a estar al lado mío tocando, toque donde toque y toque con quien toque, haciéndole un homenaje a él o haciéndole un homenaje a Parker o a Coltrane o a Miles, que todo eso está unido, ¿sabes? Seguro. Todo eso es una isla. Es una isla
nuestra, tuya, mía, de Miles, de Gato, de Carlitos, Michelini. Es una isla que nadie nos puede invadir, ni con todos los misiles del mundo. Ningún cuarteto nos puede invadir nuestra isla, porque nadie puede tocar lo que tocan esas bestias. Nadie puede hacer esa música. Nadie puede interpretar un silencio, porque la música, como decía Gato, también es el silencio. Maestro, muchísimas gracias por compartir los recuerdos y las reflexiones con nosotros. Si le parece, nos vamos a ir escuchando, prepárense, esa versión de Astor que hicieron en aquella jornada memorable, aquellas jornadas memorables en Nueva York con el Gato y también con Franzetti. Perfecto. Ahí está el ritmo de milonga, el ritmo de milonga sureña. Abrazo enorme, Néstor Astarite. Chau, Luciana.